Bienvenidos nuevamente al canal Pirates Army, batalla de clasificación, Run Battles, esta vez con mi cuenta, ya empezamos los niveles un poco más complicados. En este caso estamos en el 12, llevo el Shinonome, muy parecido al Fugi pero con un poquito más de potencia de fuego, un poquito bastante más, sigue con las tres lanzaderas de torpedos, tenemos Ansan, Fubuki, Nürnberg, Cleveland, Bayer y nosotros teníamos... bueno, no me da tiempo a verlo. El War Spice dice que era rango 5. Pues si era rango 5 y has bajado al 10, a partir del 10 ya es una racha bastante mala. Bueno, vamos allá. Llevo el Shinonome, 6,1 de detección. Y delante tenemos un Fubuki también, 6,1 de detección. Ansan 6,3. Yo, si fuera el Ansan, me iría con el Cleveland directamente a A. Yo no sé por qué todo el mundo siempre viene a B. Mar abierto, muchas posibilidades de que te disparen. Normalmente cuando llevo crucero siempre intento ponerme cerca de A. Desde A puedes disparar a B, está mucho más cubierto, aunque no lleve sumo. Pero bueno, aquí cada uno que juegue como le dé la gana. Lo malo es si al final... vale, el Cleveland sí que va. Lo malo es si al final, como decía, te influye, tiene el resultado de tu equipo hacia peor, entonces pues claro, pues da un poco de rabia, pero bueno. Voy a echar humo. He metido la cortina de humo porque voy con el turbo, puede ser un poco más amplia, aunque ya sabéis que los humos de los japos son un poquillo malos. Ahí es donde se suele frenar algún destructor para meterse a la captura. Voy a avanzar un poco, no me voy a quedar dentro del humo para ver si puedo empezar a detectar. El Ansan podría quedarse ahí para echarme una mano y defenderme. Yo no me voy a entrar directamente en B ahora mismo. En todo caso rodearé las montañas a ver si puedo detectar. Ahí está el Ansan. Vale, viro un poco, me detecta. Y nuestro... ¿le están tirando a quién? Ah, ya no me detectan, le está tirando a nuestro Ansan. Bueno, pues ahí me han dado. Y nuestro... ¿qué hace nuestro Ansan? Pues suicidarse. Vale, los torpedos parece que no le dan a nadie. Aunque los he tirado precisamente donde han soltado el humo. Bueno, pues el Fubuki incendiado, creo que el Ansan. Y perdemos el Ansan, evidentemente. Evidentemente perdemos el Ansan. Una maniobra un poco suicida por su parte. Bueno, pues estamos más o menos empatados. El Cleveland está aquí, todo el equipo enemigo. Por lo tanto el Cleveland va a poder capturar y atacar desde allí. A ver si le puedo dar. Creo que el Nürnberg está ahí y el Cleveland también. Y probablemente alguno de los acorazados que irá directamente al humo. Yo me voy a meter en el humo del Ansan. Y así, si el Ansan enemigo viene, le paro la captura. Vale, pues no hay nadie. Todo el equipo enemigo está ahí. Yo no lo veo lo más correcto, la mejor táctica. Pero bueno, cada uno, ya os digo, que haga lo que quiera conveniente. Voy a tirarle al Cleveland, a ver si lo puedo incendiar. Vale, pues... es difícil de creer, pero bueno, pero está virando y no le das. Vale, los torpedos seguramente con el hidro del Nürnberg los han esquivado. El mayor peligro que tengo yo aquí realmente es el Ansan. Aunque bueno, una P de una corazada de esta distancia, aunque sobrepenetre, me pueda en la ciudadela de hacerme mucho daño. A ver si... ¡ah! Me salgo de la captura. Quería torpedear ahí para asegurarme de que si el Ansan viene entre las dos islitas esas, que no me sorprendiera, pero me he salido de la captura. Bueno, pues voy a tirar torpedos por aquí. A ver si liquidan al clip. Nuestro clip eran ha capturado. Vuelvo a tirar torpedos ahí. Voy a tirar aquí también. Y no le tira a nadie al Cleveland.
Yo estoy diciendo que le tiran a Cleveland. Le quedan 679 vidas. Y sigue ahí disparando. Si ese hombre está hundido. A los torpedos pueden ir bien. Bueno, pues si no le tira a nadie, lo voy a tirar yo. Y le doy, pero no le hace absolutamente nada. A ver, estaba ahí. Bueno, pues bien, lo hundo. Vamos a ver, aunque los cruceros está claro que no... Bueno, excepto algunos, los británicos o el Graf Spee no se pueden meter recarga de vida. Pero un crucero con 2 o 3 mil, no ya con 600, sino con 2 o 3 mil de vida, hay que hundirlo, sea como sea. Bueno, el Arizona le ha pegado un porrazo al Nuevo México que lo ha hundido. El Nürnberg al Fuso, que seguramente estaría muy dañado. Bueno, pues ya sabemos por dónde está Lansan. Ahora mismo no debe estar demasiado cerca, porque se han abierto mucho, aunque los torpedos de los rusos son muy abiertos. Voy a ver si lo detecto. Estoy marcando al equipo, pero nada, yo aquí estoy solo. Ah, pues mira, está ahí. Vale, 3500. El sí no pega mucho. Las torretas giran muy mal. Me tengo que estar frenando al tiempo que intento apuntar para disparar. Venga, bueno, está ardiendo. Aunque no le tira a nadie. Vale, ahora el Cleveland sí que la ha tirado. Y bueno, pues vale, hundido. Supongo que no le quedaban... Ah, pues sí, sí le quedaban torpedos. A los rusos recargan muy rápido. Bueno, pues el Cleveland ha ayudado. Si no, probablemente me habría hundido. Ahora mismo lo que no deberíamos estar haciendo es empujar. Aunque Cleveland esté empujando porque está lleno de vida. Pero si a Cleveland le pega el War Spite o le pega el otro acorazado dos ciudadelas, lo deja, vamos, en los huesos. El Nürnberg va a lo suyo, sabe que estando muy lejos es complicado que le den. El Nürnberg, como os he comentado, Nürnberg, AOBA, no son barcos de rank, cada uno que los use si quiere, pero desde mi punto de vista no lo son. Los franceses tampoco, precisamente porque son Nürnberg con recarga de 12 segundos. Rápido sí, pero nada más. Lo único bueno que tiene el francés es que la ocultación desde el aire me parece que son 6 kilómetros y medio aproximadamente. Pero bueno, ya está. A ver el World Spy. Voy a tirarle torpedos, aunque supongo que con la velocidad que lleve llegará a los 8 kilómetros. Y recordad que este es el Sino, no es el Fugui. El Fugui probablemente sí que le podría dar. Pero si sigue esa dirección y vira, alguno de los torpedos sí que lo puedo meter. Aunque son dos acorazados y nosotros solo nos queda uno. No sé por qué estamos empujando, la verdad. El Cleveland se pira porque hace bien. La Arizona hunde al Valle, el Valle a la Arizona. Bueno, pues Leander contra un War Spite y un Cleveland. Porque le sacamos 500 puntos. Los torpedos parece que van bien, pero se podría complicar mucho la cosa. Bueno, pues sí le doy. Bueno, pues hundido. Unos 30.000 de daño. 30 o 40.000 de daño me parece que le he hecho. Voy a molestarle un poco al Nürnberg. Pues el War Spy en el chat dice que se acabaron las rank. Claro, hombre, el hombre ha pasado de rango 5 a rango 10. Que le den al Flint. Y que quién necesita ese barco hoy en día. Pues nada, el hombre se ha cansado. Nuestro War Spy dice que él juega por el restock de las banderas, es decir, por conseguir más banderas, pero bueno, no será en esta rank, cada vez dan menos banderas, yo me acuerdo de las primeras rank. Bueno, yo me he quedado aquí, no, venga, vamos a molestar al Nürnberg. Las primeras rank, o bueno, no de las primeras, sino hasta hace un par de rank,
daban muchas banderas, la verdad. Es que cada rango te daban 15 banderas, 25 banderas. Cuando llegabas a los rangos que no se pueden volver, por ejemplo, el 12. El 12, el 15, el 12 me parece que es el último. Te daban aproximadamente 50 banderas. Cuando llegabas al 5 te daban también 50 banderas de todas. Pero vamos, ya no. Ahora lo que te dan son 20 camuflajes. Yo le he escrito que para la próxima el Nurbur que use el Leander, que le va a servir para su propósito mucho mejor. Pero bueno, probablemente esta gente que usa algún tipo de barcos no demasiado competitivos, para el tema Rand dirá, bueno, pues si ganamos, ganamos, y si no, pues mantengo la estrella, que así juega mucha gente, perjudica mucho al equipo, pero así juega mucha gente. Él va a lo suyo, va a tirar a los acorazados, pasa de crucero, pasa de destructor, si tiene la oportunidad bien, si no, no. ¿Para qué tirarle un destructor? Él va a hacer daño. Si puede, se mete en la captura, si no puede, no. Si el equipo pierde, pues bueno, él mantiene estrella. Y si el equipo gana, pues la gana. Así llega mucho crucero arrastrado arriba. Y bueno, pues se acaba la batalla. 65.000 de daño, 4 hundidos, 5 torpedos, 4 inundaciones, 4 incendios. Vamos a ver un poco el follón y la captura. Y bueno, esto se acabó. Ahora os dejo con los reportes. Y bueno, pues se acabó la batalla. Vale, pues ahí os dejo los reportes. Esto empieza a ser un poco más entretenido. Aunque he usado el Shino, para que veáis la diferencia entre Shino y Fubuki. Más potencia de fuego, menos alcance de torpedos, pero a mí me parece bastante más práctico, aunque sea básicamente casi el mismo barco. Próximamente, Fuso, Cleveland, Leander y Ansan. Venga, hasta pronto.